Que son las dos del Jerez, las dos del Jerez. Sí, hola, buenos días. Vamos a comenzar la celebración de la constitución de la mancomunidad. Y lo primero que estamos viendo es la edad para poder constituir la mesa. Y con los datos que yo tengo, a mí me sale que la persona de mayor edad para formar parte de la mesa es del 10 de abril del 91. Si hay alguien mayor. Bueno, perdón, claro, perdón. Entonces, vamos a ver, la más joven es de junio de septiembre del 62. De 10 de abril del 91. Bien. ¿Hay alguien más joven? Yo. Bueno, entonces Lidia Morales. Vale. Y de mayor edad es Juan y Morales, las dos son representantes del Partido Popular de Arcos, ¿no? Pues era porque fue un parque, ¿verdad? ¿Lo tendamos aquí? ¿Yo dónde me tengo que sentar? ¿La más mayor dónde se sienta? Y yo hay aquí. Mírate por dónde. Bueno, después la comprobación de la personalidad de los señores vocales, que ya se ha hecho, ya tenemos aquí todos los certificados en la mesa. Y a continuación vendría el juramento con esa de los vocales. Y para mayor comodidad, hemos dicho que se leía desde aquí y cada uno va. Lo voy nombrando y cada uno va a hablar. Perdona, ¿quieres esperar que no se levante, que vaya yo con el libro a cada representante? Pero tendrías que poner, bueno, si quieres, claro, por aquí. Bueno, no, levantamos. No, levantamos. Eso es para ella. Eso es para ella. ¿Quién iba a decir que no está en el Bueno, la fórmula de juramento en cargo y funciones públicas está regulada en el Real Decreto 707/79 del 5 de abril. Y se puede decir, os juro, os prometo, por mi condición y honor, cumplir fielmente las obligaciones de cargo de vocal de la Junta de la Mancomunidad del municipio de la Sierra de Cádiz con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Entonces, yo voy nombrando los representantes y lo que digan, pues, os juro, os prometo. Entonces empezamos por Alcalá del Valle, don Rafael Aguilera Martínez.
Prometo. Don José Antonio Narváez García. Prometo. Don José Carlos Sánchez Barea. Juro. Don Antonio Cuña Racero. Prometo. Don Raúl Ángel Román Holgado. Juro. Don Isidoro Gambín Caen. Prometo. Don Diego Carrera Ramírez. Prometo. Doña María José González Peña. Prometo. Don Jesús Merino Cabrera. Prometo. Doña Lidia Morales. Juro. Juani Morales. Juro. Doña Narelén García Borque. Juro. Don Hugo Palomares. Prometo. Doña María José Lugo. Juro. Don Pedro Romero Valverde. Prometo. Doña Isabel Moreno Fernández. Me gustaría hacerlo por la Constitución. ¿Acepto? Sí. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vocal de la Junta de la Mancomunidad del Municipio de la Ciudad de Cádiz, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Carlos Javier García Ramírez. Prometo. Don Ramón Núñez Núñez. Prometo. Doña Isabel Medina Curquejo. Prometo. Doña Isabel Blanco Orellana. Prometo. Don Jesús Tellez Pérez. Juro. Don Daniel Pérez Martínez. Prometo. Don Miguel Ángel Carrero Nieto. Juro. Don Pedro Barroso Salas. O, perdón, su suplente, que creo que ha venido, Variadores Ruiz Carreño, ¿no? Prometo. Doña Isabel Gómez. Prometo. Doña Isabel María Bazán Fernández. Prometo. Doña Trinidad Jaén López. Prometo. Don Sergio Cabrera Mateo. Juro. Don Alfonso Carlos. Prometo. Don Juan Luis Morales. Prometo. Doña Susana Toro. Prometo. Doña Carmen Girón. Prometo. Don Santiago Galván. Prometo. Don Curro Gil. Prometo. Y don Francisco Guerra Sánchez. Prometo. Perdona, Ramón, a mí me ha acertado. Tú ves, del bosque, perdón. Del bosque, doña Pilar García Carrasco. Prometo. ¿Alguien más? ¿Ha quedado? El siguiente punto es la elección del presidente y de los tres vicepresidentes conforme al artículo 82 de los estatutos. ¿De qué nombran los primeros los tres? Son los, sí, ¿quiénes son los candidatos que hay? Carlos García Ramírez. ¿Cómo vamos ahora? Perdona. Sí, usted. José Carlos Sánchez. Vale. Del el Partido Popular, ¿no? No. Vale, pues estas son las dos opciones que tenemos. ¿Votación? ¿Votación? ¿Han alzado? Vale. ¿Votos al señor candidato de PSOE? Señor secretario, una cuestión de orden. Yo creo que puede ser después. Vale. Así me ayuda ya a contarlo. Sí, claro. A ver, voto al señor candidato del PSOE.
3, 4, 5. ¿24 me sale a mí? Yo 25. ¿Cuál es? No sé. Me salen 24. Vamos a repasar, vamos a repasar de nuevo la... ¿Es que vayamos diciendo la mano? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿25? 26. ¿Voto en contra? Al siguiente. José Carlos. Para José Carlos. Sánchez del Partido Popular. 4, 5, 6, 7, ¿no? ¿7? 7. ¿Y para el otro 26? 26. ¿Falta acciones? ¿No? La ¿Abstenciones? Se proclama como presidente al señor representante del Ayuntamiento de Barcelona. Corresponde pues tomar el cargo, ¿no? Estamos en posesión. La promesa. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Junta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y dentro del mismo punto toca el nombramiento de los vicepresidentes. Así que, bueno, ¿hay alguna propuesta para la vicepresidencia? Pilar, Santiago y Diego. ¿Hay alguna otra propuesta? Pues vamos a pasar a la votación de la propuesta. Sí, por tanto, ¿votos a favor de la propuesta de ellos tres? Voy contando tal y como se ha hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 votos a favor. ¿Alguna abstención? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
y 9. Entiendo que 9. 9 abstenciones. Entiendo que ningún voto en contra, porque están satisfechos, entiendo que... Dicho lo cual, se nombran así, por tanto, como vicepresidentes a los señores Pilar García, Diego Carrera, Santiago Albán, que pasen y juren o prometan su cargo. ¿Vale? Vente por medio, ¿no? Bueno, casi que sí. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta de la Mancomunidad del Municipio de la Sierra de Cádiz, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente de la Junta de la Mancomunidad del Municipio de la Sierra de Cádiz, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Diego. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vocal de vicepresidente de la Junta de la Mancomunidad del Municipio de la Sierra de Cádiz con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, pues dicho lo cual, gracias a todos. Ahora abundaré un poco en el agradecimiento. Si les parece, vamos a hacer un turno de palabra por las distintas formaciones políticas que están representadas aquí en el Pleno. De acuerdo a los vocales que han acudido a la constitución de esta mancomunidad y al orden también precisamente o al número de representantes que tienen en la misma, en primer lugar, si quieren comentar algo, por parte, bueno, en este caso tenemos al alcalde de Villamartín. Para crecer, que tiene adelante o por delante retos muy fuertes. O le das vida a la mancomunidad o matas a la mancomunidad, una de dos, pocos caminos quedan. Y en eso, en cualquiera de los dos casos, pues tendremos que estar a la altura y acompañarte en ese camino. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Luis. En el caso de Izquierda Unida, iba a hablar Pedro, según nos habían comentado. Pedro. Primero va a felicitar. Que te hemos apoyado porque nos ha pedido lealtad, la primera emoción contigo. Esa lealtad yo creo que tiene que compartir el mundo por parte de las dos partes. Creemos que en este tiempo la mancomunidad dará un tiempo nuevo y creemos en ti, confiamos en tu persona y en el equipo que tú has elegido. Pero también te pedimos que el compromiso, pues en este caso, el compromiso que intentemos adoptar entre las dos formaciones, en este caso, para el equipo de gobierno, se lleven a buen puerto y en los próximos días nos sirven, como ha dicho antes, para intentar arreglar un gran problema que tenemos que la mancomunidad. Un gran problema que tenemos. Los pueblos, que en definitiva somos miembros, en este caso, de esta mancomunidad, lo único que queremos es bien para esa mancomunidad. Y la realidad va a tener un cuarto de día. Muchas gracias, Pedro, por parte del Partido Popular. Pues nada, buenas tardes. En primer lugar, darte la enhorabuena desde el Partido Popular. Agradecer a mis compañeros que me han apoyado para que yo sea representante aquí en la mancomunidad. Y nada, igual que ha dicho mi compañero Pedro, que aquí nos tiene para lo que necesite, que debemos de remar la misma dirección. El Partido Popular va a estar aquí, por supuesto, para tender la mano y hacerlo con la mayor lealtad posible. Y nada,
que, por supuesto, la gente tiene. Muchísimas gracias. Gracias. Por el Partido Socialista y en principio va a intervenir la alcaldesa del Bosque. Pilar. Buenos días a todos y a todas. Hoy es un día importante y creo que procede empezar agradeciendo el trabajo realizado por todos los que nos han precedido en la tarea de construir este instrumento al servicio de los ayuntamientos de la comarca y de los ciudadanos de la Sierra de Cádiz. Gracias también a los que de una u otra manera han trabajado para que hoy podamos formar un nuevo equipo de gobierno con el que arrancamos una nueva etapa en la que debe primar la participación, el consenso, el diálogo y el trato igualitario a todos los municipios que componen ese ente comarcal. Esas serán nuestras líneas de trabajo. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que nos han brindado su apoyo. Este equipo de gobierno es consciente de la enorme responsabilidad que hoy acompaña que nos ha brindado su apoyo, la seguridad. Aquí tienen que tener cabida todas las opiniones y serán escuchadas todas las propuestas de los diferentes grupos políticos. Esa comarca no puede prosperar sin un clima cordial de convivencia, por eso una de nuestras máximas es el respeto por el adversario político, el respeto a las ideas y al debate político. Sin cesarismo, escuchando a todos. Esa es la única manera que se debe entender la política en una comarca como la nuestra. Sabemos que durante los próximos 4 años encontraremos momentos complicados. Por eso tenemos que trabajar más y mejor, pero sobre todo juntos. No puedo dejar de tender una mano y pedirle al resto de formaciones políticas su esfuerzo para llegar a acuerdos, para trabajar y hacer que esta institución sea la herramienta que mejore los servicios comunes que compartimos, con el objetivo de mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Es el momento de dejar a un lado las diferencias y retomar todos en un mismo barco, en una misma dirección. La Sierra de Cádiz tiene que estar por encima de cualquier ideología y yo estoy completamente segura de que con nuestro esfuerzo, con vuestra ayuda, conseguiremos poner a nuestros pueblos donde se merecen, con humildad y sin dejar de trabajar. Tenemos que seguir mejorando y ampliando los servicios mancomunados que compartimos, la empresa pública del agua, la gestión de los residuos, la guardería, los servicios de atención a colectivos necesitados de especial atención, como es el de la mujer. Todos aquellos servicios comunes que ya funcionan, pero que requieren mejora y ampliación al conjunto de la comarca. Todo ello, además, requiere una mejora de la financiación de la mancomunidad, tarea que cruza de todo y de las administraciones provincial, autonómica y central. Y es una labor en la que todos debemos poner nuestro granito de arena. Como decía antes, tenemos la oportunidad de utilizar una institución como esta mancomunidad para poder mejorar nuestros pueblos. Y tenemos que hacerlo, tenemos que ser ambiciosos y construir una mancomunidad fuerte y bien gestionada que dé vida a los pueblos. Una mancomunidad de la que sentirnos orgullosos y que sea herramienta para el desempleo que sufre nuestra comarca. Una herramienta con la que trabajar a largo plazo y formar parte de la formación de nuestros jóvenes y de nuestros pequeños. Una herramienta que nos sirva también de plataforma reivindicativa ante las instituciones supramunicipales. Conseguir un pueblo mejor, una comarca mejor, un mundo mejor es un sueño de muchos, que muchos durante mucho tiempo venimos persiguiendo. Y estoy convencida de que ahora ha llegado este momento, de que estamos viviendo el comienzo de algo nuevo. Siempre vivimos en el convencimiento de que puede haber algo mejor. Y en estos momentos más, estamos viendo cómo nuestros jóvenes se levantan para decirnos que estamos matando el planeta y que tenemos que cambiar nuestra forma de tratarlo. Estamos viendo cómo las mujeres nos plantamos y decimos que basta ya, que queremos lo mismo que nuestros compañeros masculinos. Estamos viendo desde hace muchísimos años cómo también en nuestros pueblos nos dicen esto de que queremos pan, pero que también queremos roca. En definitiva, vemos a diario cómo nuestros vecinos nos dicen cómo es el mundo que ellos quieren. Y no podemos resignarnos a no intentar pelearlo, a aportar nuestro esfuerzo para construir y ofrecer una alternativa que mejore la realidad que estamos viviendo en la Sierra de Cádiz. Por eso, para eso deben estar esas instituciones y para trabajarla en ese sentido debemos estar nosotros. Para ello, una vez más, os pido el esfuerzo de todos. Este nuevo equipo de gobierno llega con una gana de trabajar inmensa. Ojalá seamos capaces de transmitiros todo eso de lo que os hablo y ojalá, por el bien de la Sierra de Cádiz, nos veamos todos de la mano en esta tarea. Muchas gracias. Me voy a poner de pie algo, me voy a entretener mucho, de verdad que no, pero entenderéis que bueno, que un día como hoy, algunas cuestiones quiera comentar en torno, bueno, pues a sensaciones, sentimientos, y desde luego también todo aquello que queremos y pensamos respecto a esta institución. En principio, las bienvenidas, señora presidenta de la Diputación, a Miguel Ene, gracias de verdad por estar aquí hoy con nosotros, señores diputados provinciales, por nuestra
comarca. Amigos Ana y Manu, gracias también por vuestra presencia. Mía Noelia, parlamentaria andaluza, gracias también por estar aquí con nosotros. Compañeros, alcalde y alcaldesas de los pueblos de la Sierra de Cádiz, compañeros, alcalde de Montellano, concejales de las distintas corporaciones que integran esta entidad de la Mancomunidad, trabajadores de la Mancomunidad, también de sus empresas, medios de comunicación. Amigos y amigas, gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros en este día. Gracias por estar en esta modesta casa nuestra, que siempre fue y que va a seguir siendo la casa en la que confluyen los anhelos de la comarca interior por excelencia de nuestra provincia de Cádiz. Se ha quedado pequeño el espacio que hoy ocupamos, sabíamos que ocurriría, pero la verdad es que este es nuestro espacio. Este es el espacio que tenemos y es por ello precisamente que hoy estamos aquí, en la sede de la Mancomunidad de la Sierra, que no es sino la sede que nosotros mismos hemos querido dar a nosotros mismos. La casa, que sí es nuestra, es porque así hemos decidido todos libremente. Estoy seguro que todos así lo seguimos queriendo, o al menos deberíamos seguir queriéndolo, sencillamente porque esta Mancomunidad es cosa de todos y cada uno de nosotros, y además es imprescindible en la prestación de servicios públicos a los vecinos y vecinas de la Sierra de Cádiz. Hoy constituimos el pleno de esta Mancomunidad, así, como decía, tan arropados como estamos, un pleno que suma 38 miembros, la mayoría de los cuales se han dado cita hoy aquí, y que espero siga teniendo estos problemas de espacio durante todo este nuevo tiempo que hoy precisamente abrimos. Mirad, si serán esos problemas, quedará demostrado que no nos preocupa el cariño espacial y también especial que todos seguro nos tenemos, y que sí nos preocupa, por el contrario, la mejor gestión compartida de algunos de los asuntos vitales y de competencia directa que nuestros ayuntamientos deben asumir de manera obligada y que asumen desde luego mucho mejor a través de entes y entidades como esta que hoy constituimos. Para eso, para todo eso, estará precisamente para ocuparse de estos asuntos esta Junta que hoy constituimos. Así que solicito, como decía, que acudamos, solicito que decidamos y que lo hagamos además en los tiempos que corresponda, tal y como hemos comentado aquí, con la mayor de las lealtades, intentando hacernos las menores trampas posibles entre nosotros mismos. Estoy contento de estar aquí, estoy contento incluso de que estemos sin espacio, nos mostramos tal y como somos, estoy contento por esa acción de arroparnos. Contento tanto como conocedor de la enorme responsabilidad que hoy asumo junto a todos y cada uno de vosotros al frente de esta casa, que insisto, es la nuestra, es la casa que queremos por voluntad propia, y esa es la responsabilidad que todos y cada uno de nosotros asumimos hoy aquí de nuevo. Me gustaría al inicio contaros algunas sensaciones de cuántas me produce la responsabilidad de asumir la presidencia de esta entidad, y además de hacerlo con el expreso deseo de confianza, cuestión que de veras agradezco que me habéis mostrado desde otras fuerzas políticas distintas a la mía. Siento alegría de poder representar a través de la presidencia de esta asociación comarcal precisamente a la tierra, a la comarca, al espacio que vivo diariamente. Aquí vive mi gente, aquí vive nuestra gente, aquí habitan muchos de mis buenos amigos, aquí habitan muchos de sus buenos amigos. Aquí hay estupendos regidores municipales que se desviven en gobiernos y oposición por hacer mejor la vida en sus pueblos, unos pueblos de una comarca que es única, precisamente por todos y cada uno de sus atractivos. Siento alegría también, lógicamente, lo entenderán por la confianza que me han ofrecido los compañeros de mi partido, que pensaron en que podría dirigir los designios de esta entidad, así como también incluso por este diálogo que hemos logrado final, y estoy seguro que vamos a ser capaces de mantener con el resto de formaciones políticas. Y siento alegría también, y permitidme de verdad ese huequecito mínimo, por el apoyo incondicional de quienes, estando más cerca, me ocurre a mí como nos ocurre en nuestros quehaceres políticos diarios, son precisamente quienes más sufren las ausencias de nuestras vidas políticas. Estoy contento, pero es lógico también, y lo entenderéis, y aunque acuda a espacios compartidos, tengo que decirlo, me enfrento a una enorme responsabilidad que quiero que sepáis, la asumo, soy consciente de ella y la respeto además muchísimo. He querido, lógicamente, que llegara este día, pero he tenido
también que llegara. Lo digo ante todos ustedes de verdad a corazón abierto, porque he tenido y tengo temores. Es bueno que digamos cuántos son nuestros temores diarios, también en el quehacer de lo público. Yo creo que nos acerca mucho más a las personas si comentamos cuáles son nuestras sensaciones. Y si tengo temores, están vinculados esencial y únicamente a toda la exigencia autoimpuesta en relación a cuáles son, insisto, las responsabilidades de esta entidad. Creo en esta institución, he creído siempre en ella. Y creo que su papel como garante eficaz de la prestación de muchos de los servicios públicos que son esenciales para nuestra gente difícilmente podrían desarrollarse mejor que no fuese en el seno de una asociación voluntariosa y a voluntad de todos aquellos que la conformamos. Y esto es, compañeros regidores, amigos y amigas, esencial para quienes defendemos el municipalismo. Les he dicho que no me voy a entretener demasiado, pero me quiero parar un poco en esto. Insisto, esencial para quienes defendemos el municipalismo y esencial, y por ello es acordarnos hoy de todos esos vecinos nuestros, vecinos de los pueblos de nuestra comarca, que antes, tal y como nosotros, estamos haciendo hoy, conformaron esta Junta de la Mancomunidad, incluido, y tengo también un recuerdo para ellos, algunos de los presentes, a los anteriores presidentes de esta Junta. En este 2019, yo creo que todos lo tenemos presente, se cumplen 40 años de los ayuntamientos democráticos en España, 40 años de avances y de progreso, 40 años que las cosas hay que ponerlas en su lugar, han logrado pintar en color unos pueblos donde hace tan solo unas épocas, y conocemos a muchos abuelos, parientes nuestros, vivían en el blanco y en el negro. 40 años que han hecho prosperar de un modo inimaginable entonces a cada uno de nuestros municipios. La sierra de 2019 no es la sierra que otros valientes vecinos que entonces se pusieron al frente de nuestras entidades locales encontraron en el año 79. Han cambiado mucho las cosas. No solo es que la luz o el agua estén garantizadas en igualdad de condiciones para la práctica totalidad de nuestros vecinos, lo importante es que en este tiempo hemos logrado democratizar otros muchos espacios públicos y espacios además iguales para todos, al tiempo que hemos logrado crear marca también de esta zona del interior de la provincia. Sintámonos orgullosos de ellos, porque creo que es una de las principales banderas que seremos capaces y deberemos defender en estos próximos años. Hemos logrado también, y creo que ha sido otro de los grandes avances y que en momentos solemnes, como la puesta en funcionamiento de una nueva corporación, hay que subrayar, una comunidad humana mucho más formada, mucho más preparada y que tiene un irrefrenable deseo de crecer y también de aprender. En nuestros pueblos se vive muchísimo mejor hoy que se vivía hace 40 años. Y eso, insisto, ha sido gracias al municipalismo, que tenemos que poner en valor. Y ese municipalismo también está representado por un ente como este, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Gracias a una organización descentralizada de nuestras comunidades de convivencia, que permite, aun con grandísimas carencias, fundamentalmente en materia de financiación, prestar unos servicios cercanos y necesarios de enorme calidad. Servicios que son sensibles precisamente por eso, porque son cercanos, servicios que rozan la piel de todos y cada uno de nuestros vecinos, insisto, aún con todas y con cada una de sus carencias. En este tiempo hemos logrado diluir en muchísimo la brecha que hace 40 años existía entre el mundo rural y las zonas urbanas. Y teniendo aún hoy que combatir muchos retos para sobrevivir en pueblos como los nuestros, podemos decir que hemos dado pasos de gigantes en nuestra vital lucha de gigantes. Pensemos por ello en quienes antes que nosotros soñaron en cómo serían nuestros pueblos a todo color. En esos hombres y mujeres que sin ser ni superhombres ni supermujeres supieron dar lo mejor de sí para hacer avanzar a nuestros pueblos, porque en estos tiempos de tantísima trivialidad vital, en estos tiempos en los que todo se banaliza, en estos momentos del individualismo por encima de todas las cosas y en estos tiempos en los que algunos falsos visionarios ponen en cuestión todo aquello que hemos sido capaces de construir juntos, tenemos que tener la valentía que demostraron aquellos que soñaron con una sierra de Cádiz mejor. Una sierra donde la paleta de colores que seamos capaces de pintar en estos próximos años sea aún mucho mayor que todo cuanto hemos sido capaces de dibujar hasta este momento. Y es ahí donde quiero subrayar y comprometer, valga la redundancia, un primer compromiso con todos ustedes. Voy a dar la batalla, como lo hago diariamente en mi alcaldía, porque la vida en los pueblos sea posible. Porque después de todo este tiempo, no nos engañemos tampoco, hay aún muchos retos, nuevos retos a los que también nos vamos a tener que enfrentar.
Voy a dar la batalla en la lucha por las competencias, porque tenemos que prestar servicios y porque somos capaces, lo hemos demostrado en nuestros ayuntamientos y también aquí en esta casa, de prestar servicios. Nuestros ciudadanos nos están reclamando diariamente, llaman diariamente a nuestras puertas y la mancomunidad emana precisamente de esa necesidad que todos tenemos de atender las cosas sencillas. Hagamos por ello que sea sencillo y hagámoslo, además, entre todos. Seamos leales a esta mancomunidad que no deja de ser la mancomunidad que todos queremos y a la que hemos llegado por voluntad propia. Porque esta asociación de municipios, insisto, es una asociación a la que estoy seguro todos llegamos por vocación. Y para ello no tenemos sino que muchas veces separarnos de todo lo que aturde nuestras cabezas y acudir precisamente a esa razón original que estoy seguro está precisamente en el origen de lo que nos trajo a todos y cada uno de nosotros precisamente a la gestión pública, que no es otra cuestión que la fascinante tarea de ayudar a nuestro vecino, porque esa es la única encomienda que todos tenemos aquí precisamente al frente de nuestras entidades. Por eso, como decía Pilar, venimos a trabajar, venimos a dedicarnos, y entre estos muros, en esta sala, en la que, insistiré, tanto nos estamos achuchando hoy, se van a tener que seguir tomando decisiones que van a afectar a nuestra gente, que van a afectar directamente al modo de vivir de nuestra gente. Así que para esta institución también pido, y permitidme que lo haga, la seriedad y el respeto que entiendo debe tener obligatoriamente. Por mi parte, os aseguro que no va a quedar y que el respeto a todos y cada uno de los miembros de esta Junta va a ser el que guíe el mandato que hoy arranca. Estamos, señores miembros de la Junta de la Mancomunidad, llamados a fortalecer el papel por el que se creó esta institución. Lo repetiré una vez más. Esta entidad está para servir a nuestros vecinos, está para servir a los municipios. Y tengo claro que nunca, al contrario, serviremos a los pueblos desde la Mancomunidad. No nos serviremos de los pueblos desde la Mancomunidad, pero pediremos a los pueblos que sean tan leales como lealtad esperan precisamente de esta entidad. Tenemos muy claro lo que queremos hacer en esta Mancomunidad y tenemos también muy claro que no va a ser ningún espacio de confrontación, porque aún otorgando a la política todos los necesarios espacios que defiende y que necesita la política, entendemos que este es fundamentalmente, porque así lo queremos, un espacio dedicado a la gestión. Así que si esta mancomunidad existe y es algo que desde luego tenemos que defender, es para eso, para la gestión compartida de los asuntos compartidos que a todos nos traen precisamente aquí. Va a ser un espacio para la escucha, un espacio para hacer fuerza, necesitamos hacer fuerza, y desde luego un espacio para ser leales entre socios y personas leales con todos nosotros. ¿Por qué hay que ser leales? Tenemos que ser leales sencillamente porque no es admisible que, existiendo el paro juvenil que existe en todos y cada uno de nuestros pueblos, esta institución no tenga capacidad de gestionar programas debido a un conjunto de deslealtades de todos contra todos que impide a esta entidad sin recursos gestionar recursos para acabar contaminando ese tipo de recursos. Nuestros jóvenes no lo entenderían, no puede ocurrir y por eso tenemos que ser leales. Necesitamos ser leales porque no es posible que esta entidad no pueda ser una clara opinadora o pueda precisamente presentar una clara referencia a la hora de diseñar cuántos planes se están diseñando estratégicos que piensan en esta comarca que pueden redundar en el mayor desarrollo de nuestra zona, en el conocimiento además que tenemos aquí mejor que en ningún sitio de nuestro recurso endógeno. Hay ahora mismo muchos fondos, hay muchos foros de debate donde esta institución ni siquiera está teniendo la capacidad de opinar, no se atreve a acudir a esos foros porque sencillamente no podría gestionar muchas de las cuestiones sobre las que opinara debido, como decía antes y lo repito, a un conjunto de lealtades de todos contra todos que impide a esta entidad sin recursos gestionar unos recursos para acabar contaminando esos recursos. Nuestra gente no lo entendería y es por este motivo que pido que entre todos seamos leales. Necesitamos ser leales porque tenemos la capacidad de hablar al mismo nivel que otros desde la Sierra de Cádiz. Confiemos en nosotros mismos, confiemos en nuestro entorno y en nuestro espacio. Hay unos retos, lo decía Pilar, ambientales, climáticos importantes. La gente está gritando en la calle y no es posible que nuestra mancomunidad no llegue a gritar como debería ante todos estos retos por un conjunto de deslealtades de todos contra todos que impide a esta mancomunidad, a esta institución, hablar al mismo nivel que hablan en otros lugares. Nuestra conciencia no debería permitírnoslo porque estamos hablando del futuro de nuestros hijos y estamos hablando del futuro de nuestro entorno. Por eso pido que seamos leales. Y seamos leales porque el fantasma de la despoblación está llamando y de qué manera a nuestras puertas. Nuestros pueblos están envejeciendo. Todos por igual. Por ello, tenemos que ser leales. No se combaten los retos si no somos leales
en esos grupos de personas y de convivencias como es esta mancomunidad, y estoy seguro que en este sentido también tengo que insistir en esa lealtad compartida. Seré leal con todos y cada uno de los miembros de esta mancomunidad. Para ello estaré junto a un buen equipo, creo que muy solvente, creo que bastante preparado, con un carácter bastante ejecutivo, que eso es precisamente lo que hemos querido buscar, y que reúne el perfil, yo creo que interesantísimo, del entusiasmo y de la vocación política. Un equipo que no responde ni va a responder a nada más que no sea el intentar sacar adelante esta entidad. Un ejecutivo que va a ser leal, ya digo, con todos ustedes, porque no tenemos más lealtades que esta mancomunidad, y porque no tenemos otra cuestión que hacer que sentirnos orgullosos de este lugar en el que, insisto, todos estamos por convencimiento y porque así lo hemos decidido. Nos vamos a dedicar en cuerpo y alma, conscientes de todas y cada una de las dificultades. No somos ilusos, pero desde luego tiempo le vamos a dedicar. Tesón, trabajo, dedicación y empeño. Y me consta, y lo sé, que sois además conscientes de ello. Vamos a ser ejemplares, y voy ya terminando, en la gestión de la economía de esta entidad, siendo leales con los ayuntamientos y pidiendo lealtad a los ayuntamientos. Me comprometo a que de aquí a un par de semanas vamos a constituir una comisión de trabajo vinculada a la economía de esta entidad, donde van a estar representados y participados todos los grupos políticos, para buscar soluciones claras, concretas, reales y leales a todos y cada uno de los problemas económicos que tiene esta entidad. Y lo vamos a hacer siempre en colaboración con todos los ayuntamientos integrante. Y de aquí a un mes, dos a lo sumo, comprometo también a abordar esta situación en un pleno monográfico dedicado expresamente a los problemas económicos de esta mancomunidad. Pero no nos podemos detener en estos problemas, porque esos problemas serían los que impedirían que nos centráramos en lo fundamental y en lo esencial. Y es en lo fundamental y en lo esencial donde deberemos estar en este tiempo. Tenemos mucho que hacer y poco tiempo que perder. Vamos a pelear por hacer que esta entidad, que conoce bien el territorio y que nace del territorio, atienda las necesidades políticas de formación para el empleo. Sabe gestionar esa política, sabe hacerlo y debe hacerlo. Y nos comprometemos a ello toda vez que ahuyentemos el fantasma del problema económico. Trabajaremos en la defensa de la educación pública en todos aquellos niveles que sea posible. En distintos programas ha trabajado históricamente esta mancomunidad y ahora, de manera muy decidida, en los niveles iniciales, apoyando sin fisura la red de escuelas infantiles de nuestro municipio. Vamos a levantar la mano para hacer que visitar la Sierra de Cádiz sea una experiencia turística cuyos atractivos conocemos mejor que nadie desde aquí, desde la Mancomunidad de Municipios de la Sierra. Vamos a mancomunar algunos problemas, como los derivados, por ejemplo, de la falta de seguridad en nuestros pueblos, aquellos que tienen que ver también con la falta de técnicos especialistas en algunos ámbitos concretos. Quienes somos alcaldes conocemos bien también de esas problemáticas, de la redacción de proyectos de obras, del planeamiento público en nuestros pueblos. Alcemos la voz también para poder tener un mejor servicio en esas características y que pueda decir algo también en ese sentido, en concreto la mancomunidad. Seamos ejemplares en la gestión de nuestras empresas públicas, ya lo estamos haciendo. Hemos visto lo bien que funcionan servicios como la basura o el agua. Han nacido de aquí, han nacido de nosotros. Tenemos motivos, ya digo, para estar orgullosos. Vamos a ayudar también a las instituciones municipales, a las entidades públicas locales, a que sean más transparentes y participativas, y queremos impulsar un proyecto también desde la mancomunidad. Vamos a seguir luchando. Estamos siendo ejemplo en ello, en esta mancomunidad, en la defensa de la igualdad y contra la violencia machista, la violencia de género, aquella que ejercen los hombres contra la mujer. Todo eso, y cuanto entre todos seamos capaces de imaginar, insisto, todo eso, y cuanto entre todos seamos capaces de imaginar, es lo que pretendemos hacer en este mandato que hoy arranca. Lo vamos a hacer juntos, juntos vamos a trabajar por la piel, juntos vamos a trabajar por los quesos, por la miel, por el espárrago, por el resto de extraordinarios productos agroalimentarios que tiene la comarca, por la cultura, por el exquisito patrimonio histórico que tenemos. Juntos vamos a seguir luchando para servirnos de esos alicientes, para seguir atrayendo un turismo de calidad que quiere y que tiene que venir a vernos a todos. Vamos a trabajar también en ese sentido. Pongamos así, por tanto, nuestros pueblos donde merecen estar, hagamos estrategia conjunta para que las administraciones mayores atiendan todas y cada una de esas demandas, luchemos por unas infraestructuras justas que, junto a unos mejores servicios y una mejor financiación, hagan que nuestros pueblos no se queden vacíos.
Señora presidenta de la Diputación, es un enorme reto al que invito, participe, también como lo está haciendo decididamente la Diputación Provincial. Le agradezco de verdad que hoy esté aquí con nosotros. Hoy se conforman otras mancomunidades y está demostrando el compromiso que tiene con esta entidad, estando precisamente hoy aquí con nosotros. Es aquí donde estamos los pueblos pequeños de la provincia de Cádiz, así que, insisto, tenemos que seguir colaborando necesariamente de la mano estas dos administraciones tan sensibles con todas y cada una de las cuestiones que atañen a nuestros pueblos. Les vamos a llamar a sus puertas y estoy seguro de que van a estar allí para atendernos y para ayudarnos en todo cuanto sea posible. Y termino, señores miembros de la Junta. Nos comprometemos a trabajar con constancia, con sensibilidad, con humildad, con mucha humanidad. Creo que todos somos, en definitiva, gente sencilla. Dijo Tierno Galván, el alcalde que llevó a Madrid a la modernidad, que era difícil ser bueno y ser fuerte a la vez. Vamos a intentar ser buenos y vamos a intentar ser fuertes a la vez. Vamos a intentar ser absolutamente honestos y justos en nuestras decisiones, porque la igualdad y la justicia en las decisiones que se tomen no solo nos van a convertir en mejores políticos, sino que nos harán mejores gestores de esta entidad que estamos llamados a fortalecer. Me comprometo por ello a trabajar hoy, como ya les he dicho a muchos de ustedes en esta misma mañana, de una forma justa y objetiva, intentando obtener el mejor rendimiento de esta estructura y dirigiendo los pasos de la mancomunidad desde el diálogo siempre. En la política lo tengo claro, está siempre la solución. En la política nunca debe estar el problema. No tenemos que tener más ambición que nuestros pueblos. Somos gente sencilla de pueblos, que respiramos pueblo por cada uno de los poros de nuestra piel, como hacen nuestros vecinos. Somos gente sencilla, que sentimos el palpitar del corazón cuando tenemos miedo en la gestión también de lo público. Yo me comprometo hoy aquí a sensibilizar la política, sin que esto suponga perder la acción firme que también he comprometido ante todos ustedes. Con un último mensaje: no nos encontremos en ninguna guerra vacía, porque ahí de verdad no voy a perder ni un solo minuto en el diálogo. Por el contrario, estoy seguro, me encontrarán y les encontraré siempre. Espero no equivocarme demasiado. Si lo hago, les pediré perdón aquí, como no cabe otra. Y para ello les tiendo la mano a todos y les invito a que este reto no solo sea el mío y el de mi equipo, sino que sea el reto compartido de esta Junta. Buen día a todos, muchísimas gracias por su presencia y quede levantada la sesión. Gracias a todos. En este momento ya es oficialmente presidente de Mancomunidad. En este momento ya es presidente de Mancomunidad Carlos García. Hasta hace un momento era la persona que va a ostentar este cargo, pero ya ahora mismo oficialmente sí lo es. Ahora está recibiendo el saludo de los compañeros y compañeras tanto de que forma la Corporación de Mancomunidad. Y en breve instante tendremos aquí las primeras declaraciones tanto de Irene García, presidenta de Diputación, como de Carlos García. Están haciendo la foto de rigor la vicepresidenta y el presidente de nuevo, y en breve vamos a hacer el corte que antes habíamos prometido.
quieras entrevistarlo? Siguen dando los saludos de rigor entre compañeros de otros pueblos. Rebe Palma, este alcalde del Ayuntamiento de Olvera, Noelia, parlamentaria andaluza, el alcalde de Zara de la Sierra, Manuel Ángel Chacón. ¿Qué pasa, René? Y en estos momentos ya se acerca la presidenta de Diputación y el flamante presidente de Mancomunidad. Ahí va. Se busca presidente. Ya están aquí y pronto vamos a ver las primeras impresiones del flamante presidente de Mancomunidad. Carlos, ¿qué primeras impresiones nos puedes dar? Bueno, agradecer en principio que hayáis estado aquí, la atención decidida que habéis querido tener precisamente con este pleno de Constitución. Pleno, bueno, que acabamos de terminar un poco con las sensaciones que han podido ustedes captar. Hay voluntad de trabajo, hay empeño decidido por hacer que esta institución siga caminando de la manera en que lo ha venido haciendo desde su creación, ¿no? Este es un ente en el que los ayuntamientos estamos por voluntad y bueno, para el que hemos solicitado la mayor de las lealtades posibles de todos y cada uno de sus integrantes. No hay mejor manera que mancomunar servicios tan importantes como los que ya están mancomunados para la prestación de esos servicios, que por otro lado son competencia directa que tenemos los ayuntamientos. Y esta mancomunidad yo creo que ha demostrado con el paso del tiempo su capacidad de gestión. Es ahí donde vamos a estar imaginando, soñando todo aquello en lo que seamos capaces de
seguir creciendo con el paso de estos años. Yo rápidamente agradecer, por un lado, la presencia hoy aquí de la presidenta de la Diputación Provincial. Creo que demuestra su presencia aquí, tal y como hemos comentado en el Pleno, la inequívoca voluntad de colaboración que con los pueblos tiene la Diputación. El gobierno de Irene García ha supuesto un antes y un después en la atención a los pueblos de nuestra comarca, y sé que la sierra está siempre presente en todas y cada una de las decisiones que se toman en esta entidad. Así que bueno, a esa entidad, como he dicho también, presidenta, tendremos que llamar en no pocas ocasiones para solicitar colaboración en muchos aspectos en los que es posible y debemos necesariamente continuar trabajando. Y en este sentido, bueno, agradecer la voluntad también de diálogo y colaboración que por parte del resto de formaciones políticas, por el conjunto de las que están aquí representadas en esta entidad, hoy se han producido. Bueno, entusiasmo no puede ser de otro, una enorme responsabilidad y, bueno, abierto al diálogo, al entendimiento y a la negociación de todas aquellas cuestiones que sean vitales para nosotros, tal y como hemos comprometido en el Pleno. Presidenta, apostando por la sierra, ¿no? Bueno, siempre. Yo creo que yo tengo que empezar también felicitando al flamante presidente de la Mancomunidad, no sin antes reconocer también el trabajo realizado por el anterior equipo, especialmente por Juan Nieto como presidente y todos los que lo acompañaron. Pero hoy se inicia una etapa que es una etapa, como todo lo nuevo, ilusionante, pero sobre todo porque viene liderada por alguien que representa probablemente la defensa del municipalismo con un proyecto de presente y de futuro como es el que tiene el municipio de Grazalema, y que estoy convencida que va a saber impregnar en la Mancomunidad de municipios de la sierra. Contenta además del nivel de cooperación. Creo que el presidente ha avanzado lo que va a suponer las líneas clave de este mandato y en las que comparto firmemente. En primer lugar, la defensa de esa autonomía local de los pueblos pequeños, pero dentro de una unidad de cooperación, de lealtades necesarias de todos los municipios para contribuir a que los servicios públicos básicos que se prestan en la sierra, que ya de por sí creo que llevan una manera avanzada a lo largo de este tiempo, pues sean capaces de prestarse de mejor manera y llegar en igualdad de condiciones a todos los pequeños municipios. La Diputación Provincial siempre ha estado, ahora más si cabe. Me consta además que la voluntad del presidente es que podamos trabajar de la mano, no únicamente en lo que supone cuestiones básicas de estructura y por tanto que permita cohesión territorial para la sierra, sino en muchos más. Vamos a acompañarlos en esa defensa, en la formación, especialmente para la gente más joven. Queremos contribuir a que nuestros pueblos más pequeños en la sierra gaditana no tengan una merma y diferencia con el ámbito urbano, sino que pueda competir en igualdad de condiciones. Para eso es fundamental que cuenten con recursos, que cuenten con instrumentos, y van a tener, por tanto, una Diputación Provincial aliada en ese compromiso general que se llama creación de empleo, dinamismo económico y apostar firmemente por esta comarca. Yo le deseo la mejor de la suerte al presidente y a los vicepresidentes y vicepresidenta. Creo que ha conformado un magnífico equipo que representa también una nueva manera de entender la sierra gaditana. Son además alcaldes y alcaldesas y algún concejal jóvenes que permite dar también una nueva impronta a la necesidad de la política útil, la política como el instrumento al servicio de toda la ciudadanía para crear oportunidades y generar esa igualdad que todos deseamos. Así que mucha suerte, presidente, y tendrás a la Diputación Provincial de tu mano para contribuir a ese bienestar gaditano. Gracias a tu gracia. Bueno, y con estas palabras de la presidenta de Diputación, Irene García, despedimos el directo en el que hemos llevado a todos los hogares de la sierra, en lo que ha sido el pleno de presentación, del nuevo presidente de Mancomunidad.